Buenas gente, bienvenidos a Zimcoaster y bienvenidos a la serie de Parque Warner. Continuamos donde lo dejamos, estamos en una nueva atracción, bueno, nueva, no es nueva, pero bueno, nueva para la serie, llamada Carros de la Mina. ¿Qué consiste Carros de la Mina? Bueno, pues es una atracción, yo diría familiar moderada, debido a que, bueno, es una versión adulta de las tazas de Scooby-Doo. Cuando veáis el vídeo, pues veréis que tiene mucha relación con esta atracción, porque básicamente el sistema es el mismo. Es una peonza, o sea, es una base que gira sobre sí misma, y luego hay cuatro bases de cuatro carros cada una. Esa base gira sobre sí misma y luego cada carro tiene un vaivén de izquierda a derecha. Como siempre digo, os pongo aquí la foto con las alturas, medidas a tener en cuenta, cosas a los subir, cosas para no montar, etc. Luego también os pondré por aquí un pequeño vídeo, después de la foto os pondré aquí un vídeo sobre, para que veáis cómo es un ciclo de esta atracción y veáis pues si podéis montar, si no queréis montar. Ya os digo, el vídeo puede parecer que va lenta la atracción como tal, pero no, cuando luego os montáis aquí es bastante fuerte. De hecho, que yo sepa, tenía varios modos de ciclo y este está bastante brusco, es muy fuerte. Si va una persona metida, pues tampoco es tan fuerte, porque al fin y al cabo, cuanto más peso tenga la barca, el tren, etcétera, más rápido irá, más fuerte será la caída. Pues en este caso, cuanto más peso tenga, más fuertes serán los giros, o puede que no. Habrá que ver también el peso de la persona. Yo he montado solo y con una persona, pues es bastante fuerte. E incluso me he llegado a levantar varias veces del asiento. No os preocupéis, porque tenéis una barra encima que es bastante fuerte, por tanto no va a haber ningún problema de que salga disparados ni nada por el estilo, pero sí es fuerte, ¿vale? Digo moderada porque tiene, pues depende de cada persona como le dé, si se marea mucho o los impactos son fuertes, pues bueno, esta es para valorar si es o no adecuada para vosotros. Pero bueno, gente, en general una atracción bastante sencillita, muy recomendable. Yo siempre que vengo pues me monto, porque a mí me gusta mucho. Y cuando veáis la taza de Scooby-Doo, veréis que es igual, método es el mismo, pero un poco más leve, porque para niños, evidentemente. Así que chicos, lo que os he dicho, chequear la foto de las medidas, checar el vídeo, checar este gran vídeo. Y chicos, para cualquier pregunta que me queráis comentar, pues lo he dicho, caja de comentarios, ponedme lo que queráis, activar la campanita, suscribiros. Y chicos, para más vídeos, no os vayáis, porque en Zimcoaster hay muchos vídeos de Parque Warner y muchos otros parques de atracciones. Os veo muy pronto, chicos. Hasta la siguiente. Chao.